Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel Vargas. Hoy estamos aquí en la cocina de mi casa. Y no sé si se acuerdan que hace unas semanas hicimos un concurso en Facebook de ver quién viene a cocinar conmigo para celebrar el Día de la Madre. Pues bueno, hoy tenemos aquí a la ganadora y vamos a cocinar juntos un pollo delicioso con cítricos y un postre que estoy seguro que más de uno se va a antojar, un postre de chocolate genial. ¿Qué les parece si conocemos a la ganadora? Mi nombre es Ana Laura Álvarez, tengo 24 años, vivo en Escazú y soy la ganadora de Mamá y Yo en Sabores. Me decidí a participar porque, bueno, el concurso salió un día después de mi cumpleaños y lo vacilón fue que mi mejor amiga el día de mi cumpleaños me dijo que yo estaba participando en un montón de concursos y que nunca ganaba nada. Y al final, al día siguiente que salió, me pareció súper fácil el video y todo, y yo, de hecho, yo puse el comentario y yo dije, fijo, no gano nada porque como soy de salada, no sale. Y en la noche salió de suerte que pude venir para acá. A mí me encanta un montón cocinar, de hecho en la casa soy como la que más cocina junto con mami. En realidad siempre le he preguntado a ella como ciertas cosillas cuando ella está cocinando, como qué es lo que le hace a tal comida o qué es lo que le echa y todo. Y me pareció muy bonito el detalle de cocinarle a mami. La receta espero que esté bastante sencilla. Bueno, yo había leído mucho que Daniel tiende mucho a buscarle la sencillez a las recetas, y eso es lo que también uno busca, porque por el corto tiempo que uno tiene, tal vez es como buscar lo más fácil y que quede súper rico. Aquí estamos con Ana Laura, ella fue la ganadora del concurso en Facebook y hoy le vamos a cocinar a la mamá de Ana Laura. ¿Cómo estás, Ana Laura? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, primero que todo, ¿cómo se llama tu mamá? Ana. Ana, también. Sí. Vamos a hacer un pollo asado al horno con cítricos, y vamos a marinar el pollo con una hierba. Vamos a usar tomillo, romero, vamos a usar este que es el sazonador italiano, hojuelas de chile, paprika y cebolla. Y obviamente el postre de chocolate que vamos a dejarlo un poco como de sorpresa. ¿Te parece? Bien, me parece okay. Perfecto. Okay, aquí lo único que vamos a hacer es mezclar, por decir, la marinada. Uh-huh. Okay. Entonces mira, vamos a poner... Yo te parto la naranja. Vamos a usar una naranja, la exprimís. Acá en esto. Ajá. Listo ya. Excelente. Vamos a poner ahora el aceite de oliva. Ahora vamos a poner una cucharada del sazonador italiano. Eso huele riquísimo. Sí, de hecho yo siempre lo uso como para pizzas o cuando claro, hago alguna pasta. Claro, riquísimo. ¿Y a tu mamá qué le gusta comer? A mami le gusta como las cosas como más sencillas, tal vez como alguna carne o pollo, así no tan sofisticado, no claro. Como sushi, que es como muy elaborado. ¿Y vos crees que esta receta le vaya a gustar? Ah, sí, un montón, sí. Ah, bueno, sí, excelente. Ojalá, la verdad. Ojalá que sí. Sí. Mira, vamos a ponerle una cucharadita de paprika. Ok. Eso le da un sabor, sí, ese y un poquitito más. Okay. ¿Qué tan picante le gusta a tu mamá o no le gusta? No, picante? No le gusta mucho picante. No le gusta, bueno, entonces pongámosle nada más un poquitito. Así. Ponele eso, así. Sí. Y el azúcar, que aquí ya está medido. Ahora te voy a enseñar cómo hacer un puré de ajo así con cuchillo. Vamos a quitarle, como decir, el tallito. Uh-huh. Lo vamos a pelar. La forma más fácil es lo majamos. Le quitamos la cáscara, cortás sin ninguna ciencia, cortás el ajo. Ya cuando están así como chiquititos, uh-huh, entonces vamos a poner una pizca de sal arriba del ajo. Esto lo que va a hacer es como una lija. Con el borde del cuchillo lo majás. Me
gusta un montón el olor del ajo. ¿Te gusta? Sí, claro. Bueno, que salvada, porque se lleva bastante. Sí. Entonces, ¿cómo queda? Queda un puré. Ajá. Entonces eso va para adentro. No sé si a vos te llega, pero a mí el olor... Sí, huele muy rico, la verdad. ¿Verdad que sí? Sí. Mira, nos hace falta nada más sal y pimienta. Ok. Ah, ¿ya? ¿Ya se le fue la mano? No, no, mentira, mentira. Está perfecto. Vamos a ponerle un poco de sal. No sé si la voy a poner yo. Sí, mejor. Si no, va a salir un pollo salado. Delicioso esto. Ahora mira, vamos a colocar los pollos. Vamos a poner con la piel hacia arriba, así como lo estás poniendo, perfecto, para que el calor nos hace que quede bien doradito los pollitos. Vamos a poner la salsa encima, toda. Y ahora si quieres nada más con la mano les damos vuelta así para que se unten por todo lado. Bueno, ya tenemos las manitas lavaditas, ahora vamos con los últimos pasos de la receta. Okay, vamos a poner esto por acá. Vamos a cortar rodajas de naranja y rodajas de limón. Cortamos hasta que se vea así la rodaja perfecta. ¿Ves que esta tiene mucho blanco? Ajá. Esta parte blanca es amarga. Entonces, si le ponemos mucho, puede ser que se nos amargue la receta. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el limón. ¿Esto le va a ayudar a la salsa? Sí, eso igual va a, por el calor, va a soltar todo el jugo y va a concentrarse el más que todo la esencia de la naranja y del limón. Okay. Igual van a quedar doraditas, vas a ver, entonces se va a ver muy bonita. Vamos a ponerle tomillo. Vos haces el tomillo y yo hago el romero. Esto, sin ninguna ciencia, lo picamos. Más que todo es para picar el romero. Pues ya tenemos esto picadito. Ahora, Ana, yo en la receta, yo puse que preferiblemente no fuera pechuga. Okay. Porque la pechuga se seca muy rápido. Entonces, lo mejor es cocinar el pollo con hueso para que el hueso le dé sabor y que le dé más juguito a la carne. Okay. Vamos, es diferente que yo compre el pollo entero y lo haga porque ahí la pechuga está pegada al hueso. Entonces, ahí sí se salva. Yo voy a picar unas tiritas de cebolla. Si quieren, yo. Ok, agarra un puñito ahí y las tiras. Ya tenemos el horno precalentado, 180 grados Celsius, 350 grados Fahrenheit. Lo vamos a poner aproximadamente una hora. Pero vamos a tirarle ojo porque puede ser que en una hora no esté el pollo cocinado. Entonces, ahí si hace falta le ponemos más tiempo. Vamos a meterlo al horno. Ya tenemos el pollo en el horno y desde aquí huele delicioso. Vamos a hacer el acompañamiento que dura un poco menos que el pollo, entonces tenemos tiempo de hacerlo y meterlo al horno junto con el pollo. Vamos a hacer unas papas. Entonces vamos a cortarle un poquitito, nada más. La pancita para que se mantenga. Y después vamos a ir poco a poco. Yo calculo con el cuchillo. Meto, ¿ves? No hasta abajo porque si no... Se corta toda la... ¿Ves? Yo calculo que quede como la mitad del cuchillo. Ya cuando llego ahí, ya me cuesta muchísimo sostenerla. Entonces, le doy vuelta. Y vamos para otro lado. Ya cuando esté ahí, nos tripamos un poquitito. ¿Ves? Queda como un abaniquito. Ahora vas vos. Listo.
Ok. Esto que tenemos aquí es mantequilla como a temperatura ambiente. Okay. O sea, que sea fácil de... No está derretida, pero que esté fácil de manejar. Y vamos a poner romero. Exactamente igual que con el pollo. Agárrate una ramita. Lo ponemos en la mantequilla. Y lo revolvemos. Y ponemos generosamente, ponerle a esas dos. Vamos a ponerle por último sal y pimienta, así por encimita. Ana, ya tenemos las papelitas. Vamos a meterlas al horno también. Ana, ahora vamos a empezar a hacer el postre. La parte más favorita. Exactamente, la parte favorita de todo mundo, yo creo. Lo que hay que hacer es poner las pecanas y las nueces en el procesador. Esto lo que vamos a hacer es triturarlo para que quede como una harina. Quede bien, bien, bien finito. Cerramos el procesador y... ¿Ves? Queda súper finito. Queda como una harina. Dani, ¿se pueden usar? Bueno, ¿solo se usan esas semillas o se pueden usar otro? No, puedes utilizar, o sea, la semilla que vos quieras. Y aquí mismo, en este procesador, vamos a procesar los dátiles. Vas a ver qué vacilón, porque los dátiles, cuando los pongamos aquí, se va a hacer una bola. O sea, literalmente es una bola. Cuando ya se hace la bola, ya vos sabés que ya está listo. Vamos a ponerlos. Mira cómo se hace la bola. ¿Ves cómo se hace la bola? Sí. ¿A vos no te gustan las pasas, o sí? No, me gustan las pasas. ¿Y a tu mamá? Sí. Entonces le vamos a poner pasas, entonces. No. No, mentira, mentira. La vamos a dejar así. Vean cómo se hace una bola perfecta. ¿Ok? Entonces, ahora esto, lo que vamos a hacer es agregarle el cacao en polvo. Vamos a agregarle la mitad de la mezcla de las pecanas y las nueces. Ana, ponele la canela. Excelente. Vamos a revolver un poquito más. Vamos a ensuciar las manos. Vamos a poner las bolitas aquí. Entonces agarras un poquitito, lo comprimís. Aquí estoy con Ana terminando ya las trufas, las vamos a llevar al congelador. Y bueno, ¿qué te ha parecido las recetas? Están muy ricas y muy fáciles también. Bueno, esa es la idea, que sean fáciles. Mientras nosotros seguimos aquí con las trufas, ya venimos, no se vayan para que vean las dos recetas ya listas. Vamos a derretir el chocolate, Ana. Ahora, vas a ver en un montón de recetas que el chocolate se derrite a baño María para que no se queme. Pero yo lo voy a hacer más fácil. Lo vamos a vertir en el microondas. Ok, pero tiene su toque. Lo que vamos a hacer es cortar el chocolate. Entre más cortadito fino esté, más rápido se nos va a derretir. Bien, bien finito. Yo digamos, el chocolate que yo uso, Ana, es chocolate amargo.
porque así de esta forma hay un equilibrio de dulce, no va a quedar demasiado dulce. Ok, ya lo tenemos así, ahora lo que vamos a hacer es meterlo al microondas en lapsos de 20 segundos, no más porque se nos quema el chocolate. Lo sacamos, lo revolvemos, 20 segundos más. Lo sacamos, lo revolvemos, 20 segundos más, así hasta que ya esté totalmente derretido. Vamos a ponerle un poco de aceite de coco. Esto lo que nos va a hacer es que el chocolate se va a ver mucho más brillante y nos va a ayudar a que cubran mucho mejor las trufas. Dani, ¿se puede poner cualquier tipo de aceite o tiene que ser aceite de coco? Sí, claro, puedes utilizar aceite de oliva, pero en lo personal a mí me encanta el aceite de coco porque le va a dar sabor también. Entonces va a saber más rico todavía. ¿Ves qué fácil? Muy fácil. Facilísimo. Sí. Ahora mira, tenemos tres cosas para ponerles encima. Okay. Las hojuelas de chile, la mezcla de nueces y pecanas que nos quedó, y sal gruesa. Ponerle uno bastante chile, se lo vamos a tu mamá. Ya tenemos las trufas listas con el topping y todo. Ahora lo vamos a meter a la nevera. Y ya tenemos a tu mamá sentada en la mesa, entonces vamos a alistar el pollo y vamos a ir a comer con ella. Mi nombre es Ana Virginia Umaña y soy la mamá de Ana Laura Álvarez, la ganadora del concurso. Bueno, yo recibí una llamada de Ana Laura y me dice, mami, ¿sabe qué? Participé en un concurso de sabores del programa que hace de Dani. Y salí favorecida, va a tener que ir conmigo a grabar ese programa. Le digo, pero ¿cómo así? Si yo nunca he salido en tele y mucho menos hablar en público, ¿y cómo voy a ir a...? Y entonces ella me dice, pues ahora tiene que ir conmigo. Me dijo por teléfono. Entonces ya yo esperé que llegara a la casa y entonces para que me confirmara cómo estaba el asunto. Ya ella me explicó. Ah, sí, a ella le gusta mucho cocinar. Me ayuda bastante. Y todo... La mayoría de las cosas que hace las hace muy ricas. Bueno, sinceramente estoy ansiosa para probar porque generalmente las recetas que yo o que Dani hace en la televisión son deliciosas, ¿verdad? Entonces espero que esta que está haciendo Ana Laura, en honor a mí, también sea deliciosa como las que siempre he visto que hace Dani. Hola, mami. Hola. Hola, doña Ana. ¿Cómo están? Bien, bien. Muchísimo gusto. El gusto es mío. Su hija salió cocinera. Cocinera. ¿Sí? Qué delicia. ¿No ve qué buen pollo hizo? Gracias. Y no sé si quieren empezamos. ¿Sí? Qué delicioso. Toma, Ana, si quieres servir vos. Bueno, y comemos entonces. Vamos a ver qué tal, doña Ana. Vamos a ver. Provecho. Igual, gracias. Quiero probar el pollo, que es el estrella aquí. Riquísimo, mamá. Muchas gracias por haber tenido la iniciativa de participar en el concurso y venir a preparar esta rica comida. Gracias, Dani, por haberle explicado a Ana Laura hacer esta comida. Ah, no, con muchísimo gusto. ¿Quieren que traiga el postre? Pues claro, ya veo que se lo comieron todo, entonces se lo ganaron. Ah, sí. Voy a traerlo. Gracias. Delicioso. Doña Ana, de parte de Sabores y de parte de su hija, por supuesto, que fue la ganadora, aquí le tenemos este regalito para que lo aproveche. Ah, muchísimas felicidades en su día. Ah, muchas gracias.
Estaba deliciosa la comida. ¿Se sintieron bien? Claro, sí. ¿Sí? ¿Cómo te sentiste, Ana? La verdad, muy bien. Estuvo muy, muy bonita la experiencia. Jamás pensé que iba a ser así. La receta muy sencilla y yo sabía que en realidad le iba a gustar mucho a mami y por dicha la veo con cara de contenta. Ah, bueno. Sí, muy bien. Bueno, yo los invito a que busquen esta receta en la página de Sabores, saboresenlinea.com, o en la página de Facebook de Sabores también, y que se la hagan a su familia, a su mamá en el día tan especial de ella, y van a ver que les va a encantar. Compartan fotos, comenten, hagan un despelote en las redes sociales. De una vez también los invito a que me sigan en mis redes. Y bueno, de ahí, yo creo que vamos a tener que seguir comiendo los postres porque no podemos dejarlos así. No. Bueno, nos despedimos nosotros y nos vemos el próximo viernes con otra receta deliciosa. Hasta luego. Chao. Hasta luego.